Hola y bienvenido a un nuevo video de esta sección de curso de Python. En esta ocasión vamos a ver lo que ya la programación orientada a objetos. Esta es la primera parte de esta serie de videos. Pero antes de iniciar te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Entonces vamos a iniciar con esto. Comenzamos con el reto de esta semana. Va a cambiar la modalidad. Va a ser una semana reto de programación y una semana va a ser el reto matemático, que se va a estar disponible los días sábados. Bueno, en este nuevo reto de programación vamos a hacer lo que es la serie 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Si quieres ver la solución de esta serie, cómo se resuelve, está en nuestro video de retos matemáticos, del cual el link de la lista de reproducción de ellos está en la descripción de este video. Entonces, ¿cuál es la premisa de este nuevo reto? Tú vas a recibir un número y se obtiene como resultado una lista con todos los números de la serie. ¿A qué se refiere? Vamos a ver un ejemplo. Si yo le pongo la serie y le doy un 2, me va a imprimir 1 y 1, 1, que son los primeros dos números de la serie. Si le doy un 4, me va a imprimir los 4 primeros números de la serie. Si le doy un 6, me imprime los 6 números de la serie. Entonces yo lo que quiero hacer es solamente darle el número y que me imprima todos esos números representativos de la serie en una forma de lista. Entonces, ya que está aquí considerado el reto de esta semana, comenzamos con la programación orientada a objetos. ¿Y qué es la programación orientada a objetos? Por sus siglas POO u OOP. Este es un paradigma de la programación en el que los conceptos del mundo real relevantes para nuestro problema se modelan a través de clases y objetos, y en el que nuestro programa consiste en una serie de interacciones entre estos objetos. ¿A qué se refiere? Muy bien, este paradigma hay que entenderlo y comprenderlo, que es primero una clase y un objeto. Entonces, esta programación orientada a objetos, recordemos que en Python todo lo que estamos manejando son objetos. Un objeto lista, un objeto tupla, un objeto variable, un objeto flotante, un objeto kernel de texto y demás. Hasta las funciones mismas son objetos. Teniendo esta consideración, hay que definir lo que es un objeto. Y este objeto es una entidad que agrupa un estado y una funcionalidad relacionadas. Su estado se define a través de variables llamadas atributos y su funcionalidad a través de métodos. Tal vez esto no te quede ahorita principalmente qué es, pero con un ejemplo muy sencillo que es el siguiente. Te va a quedar muy muy claro. Tenemos un carro. Este carro, en primera instancia, es mi objeto. Entonces, este objeto es algo que va a tener un atributo o atributos y a través métodos de cómo funciona. ¿Cómo qué métodos me refiero? Un ejemplo, que el carro arranque. Si tú apretas el acelerador, obviamente va a arrancar el carro. O inclusive puede que frene. Frenar es otro método que tiene el carro. ¿Cuál otros pueden haber? El de bajar la ventana, subir la ventana, el de abrir las puertas, cerrarlas, o inclusive los indicadores de velocidad, del tanque de almacenamiento de gasolina y demás. Todos esos sensores, todas esas indicaciones que te dan son métodos. Y además este carro tiene atributos con los cuales tú puedes hacer referencia a parte del vehículo. ¿Cómo que se refieren a sus atributos en general? Son, por ejemplo, las llantas de los carros. Un carro por lo general tiene 4 llantas. Hay algunos que tienen 8 llantas o 6 llantas, además. Pero también tiene puertas o gasolina o volante, marca, faros y demás. Todos estos aspectos son atributos. Entonces, un atributo puede decir que son las partes de mi objeto de manera física que estoy manejando un carro, y los métodos, todas las funciones que tienen este vehículo o este objeto en especial. Entonces, yo ya sé definir lo que es un objeto, y mi objeto siempre va a tener métodos y atributos. Pero, ¿qué es la clase? Y bueno, una clase no es más que una simple plantilla genérica, a la cual a partir de esta puedes instanciar los objetos. Una plantilla en la que se definen atributos y métodos que tendrán los objetos de esa clase. Puede que no te quede al principio muy claro, pero ¿cómo lo podemos poner?
Yo te expliqué con el objeto del carro. Este carro es un objeto, pero este objeto pertenece a la clase de que son automóviles o coches. Que hay diferentes tipos de coches, ¿no? Que pueden ser trailers, minivan, carros deportivos y demás, en varias categorías. Pero al final del campo es una clase que es vehículos. Entonces, a partir de esta clase de vehículos, tú puedes darle sus atributos. Oye, que tenga arrancar, que tenga conducir, que tenga lo de la gasolina. Si tiene cuatro llantas, si necesita recargar gasolina y demás cuestiones que tú le puedes meter a tu objeto. Entonces, ¿cómo se declara esta clase? Bueno, es class y espacio y va el nombre de tu clase y dos puntos. A partir de esto, tú tienes que escribir todos los atributos y los métodos que va a tener la clase con su debida indentación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo que está en la imagen que está aquí. Yo tengo la clase coche que recibe un objeto. Puede recibirlo o no, otro está puesto. Pero esto tiene una def-init-. Esta te puede llamar mucho la atención. Este método init con doble barra baja al inicio y al final se ejecuta justo después de crear un objeto de esta clase. ¿Pero qué se refiere? Bueno, lo que hace es generar una inicialización de tu objeto, que se refiere en este caso gasolina. Self es el objeto mismo. Entonces, esta función de inicialización va a recibir al objeto mismo y aparte una variable llamada gasolina, que se le va a poner objeto.gasolina, que su atributo va a tener el valor de gasolina y te va a decir, tenemos tantos litros de gasolina. Es cuando tú prendes el carro, al iniciarlo te indica tu sensor cuántos litros de gasolina tiene tu tanque. Entonces, un método de este es arrancar. Si tú tienes más gasolina que sea, o sea, tu tanque tiene algo de combustible, puede arrancar. Si no, nunca va a arrancar porque no tienes combustible. Y si tú quieres conducir, dice ok, a tu contador de gasolina se le va a quitar un litro porque estás avanzando. Entonces te quedan tantos litros de gasolina. En caso contrario, ya no tienes ningún litro, no se cumple esta condición, pues ya no se mueve. Entonces, esta es una forma muy, muy práctica de cómo crear una clase. Y tal vez esto no te quede así como claro de, oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo me muestra esas condiciones? ¿Cómo me va mostrando si tengo gasolina o no? Y demás situación. Bueno, vamos a hacer este mismo ejercicio en nuestro entorno de trabajo de Sublime Test. Entonces, vamos a iniciar con la programación de esto. Ya estamos aquí en lo que es Sublime Test y vamos a iniciar con la programación del código anterior. Vamos a iniciarlo de cero. Entonces, creamos la clase. Creo la clase. La clase va a recibir un nombre. Se va a llamar coche. Y dos puntos. Yo ya creé mi clase. Con esto ya está la primera parte. Entonces, yo le puedo dar un texto aquí de entrada que dice abstracción de los objetos coche. Termino. Entonces aquí va a iniciar mi método de inicialización def-init-. Y va a recibir dos objetos o dos variables, lo que es el mismo objeto como self y la gasolina. Y le doy dos puntos. Entonces, a mi objeto punto gasolina, que es mi atributo, voy a ponerle el valor de gasolina. Y le voy a dar print. Y tenemos espacio, coma. Voy a ponerle self punto gasolina, que va a ser mi variable, coma, espacio y litros. Yo ya tengo mi primera inicialización de esta clase. Entonces voy a crear un método. Este método se llama arrancar, que es como crear una función. Arrancar. ¿Y qué va a recibir arrancar? El mismo objeto. Aquí no hay problema de esto. Ahora vamos a ver cómo funciona al momento de llamarlo. No te preocupes. Entonces en esta vamos a ponerle if self.gasolina es mayor a cero. Me vas a hacer esto. Si esto se cumple, va a entrar en la siguiente condición, que va a decir print arranca.
En caso contrario, print no arranca. Listo. Y vamos con nuestro tercer método que tiene la función. Te voy a poner conducir. Y esta función conducir va a recibir mi mismo objeto, que es self. Entonces esto va a ser if self.gasolina es mayor que cero, self.gasolina va a ir disminuyendo en 1, se le va quitando un litro. Vamos a poner el print y vamos a copiar todo esto que está acá arriba. Es, tenemos tanto, voy a ponerle, quitarle, tenemos por quedan. Entonces quedan número de litro de gasolina y ya. En caso contrario, else print no se mueve o no tiene gasolina, como tú gustes. Y yo con esto, yo ya tengo creada mi clase coche de manera rápida. Pero ¿cómo lo podemos llamar a esto? Muy bien, esto es muy sencillo y lo que hay que crear es crear una variable. Voy a crear una variable llamada mi coche. Mi coche va a pertenecer a la clase coche, pero la clase coche recibe dos objetos de instancia, mi propio objeto y la gasolina. Entonces yo estoy recibiendo mi objeto. ¿Cuál es el objeto? Mi coche. ¿Y cuánto va a tener de gasolina? Voy a ponerle 3 litros. Guardo y corro. Y ves, en este momento se está creando la variable mi coche y me está diciendo tenemos tantos litros de gasolina. Perfecto. Es algo rápido como funciona. Pero digo, yo quiero hacer el objeto arrancar. Entonces le voy a poner print mi coche punto. Este punto sirve para llamar a los métodos, a los atributos o métodos que tiene mi función. Entonces, punto arrancar, porque se llama mi método. Y como es una, igual que una función, abro y cierro paréntesis y le doy imprimir. Entonces, tenemos 3 litros y dice arranca. Al final termina con un no importa ese, pero ya me está arrancando. Ok, ahora quiero saber si me va a conducir. Print mi coche punto conducir, abro y cierro paréntesis y vuelvo a cerrar otro y me está diciendo quedan 2 litros. Si yo agarro y copio esto, otro, dos y una cuarta vez, estamos viendo que aquí abajo me dice tenemos 3 litros, luego arranca, quedan 2 litros, queda 1 litro, quedan 0 litros. Después de que quedan 0 litros, ya no se vuelve a mover. Entonces, hasta ahí llegó lo que fue mi coche. Oye, ¿pero por qué creo una clase y no lo dejo como funciones y demás cosas? Bueno, esto es para ahorrar código. ¿Y cómo es esto de ahorrar código? Supongamos que yo tengo otro aquí. Un modelo de carro. Supongamos un Focus. Entonces en este Focus le voy a llamar de coche y va a tener 10 litros de gasolina. Entonces yo le voy a dar print mi print Focus punto conducir. Y te das cuenta cuando manda llamar a la variable Focus, o en este caso el objeto Focus de la clase coche, dice que tiene 10 litros y es muy diferente que lo que tiene esto. Puede que digas, oye, que está en otra, está más abajo de las demás líneas. Vamos a ponerlo justamente aquí para que veas que no se ve afectado por lo demás. Vuelvo a correr y ves, aquí tenemos 10 litros y quedan 9 litros porque está conduciendo mi carro, este carro Focus. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo una variable,
un objeto llamado mi coche. Y este objeto llamado mi coche tiene su propia gasolina, sus propios métodos de arranca y de conducir a partir de su propia gasolina. Y el Focus, otro carro, tiene los mismos objetos, solo que tiene una gasolina muy diferente. Entonces, esa es la programación orientada a objetos. Tú tienes una clase en la cual tienes un método de inicialización y tienes otros métodos que son atributos, métodos. Y esto que está aquí de self punto y algo son los atributos. ¿Qué más atributos podría tener? Pongamos self punto llantas es igual a 4. Self punto puertas es igual a 4. Entonces, si aquí le pongo, tenemos tantos litros, le doy copiar toda esta línea, pegar y pegar, tenemos, y luego poner llantas, y aquí le cambio llantas, y aquí le pongo puertas. Guardo y corro. Aquí está diciendo tenemos 4 llantas, tenemos 4 puertas y demás cosas que ya son atributos de mi objeto carro y focus. Pero tú me vas a decir, oye, hay veces que se pueden cambiar estos valores por otros más. Por ejemplo, oye, yo algunos carros solamente tienen 2 puertas, otros tienen 6 puertas y demás situaciones. Sí, estos valores sí se pueden modificar. Entonces, ¿cómo se pueden modificar estos valores? Entonces, ¿cómo haces este llamado? Muy sencillo. Lo que tengo que hacer aquí es, yo ya tengo aquí lo que es llantas, puertas y demás situación. Entonces, yo quiero agregarle aquí un momento. Vamos a hacerle con la gasolina. Aquí tengo mi coche. Ya se le va a acabar la gasolina. Entonces, mi coche, punto, gasolina, va a ser igual y le voy a agregar a 7. Entonces, en lugar de que este último, conducir, me diga 0, me va a decir 6. Guardo y corro. Entonces, cuando dice 0 litros, después te quedan 6 litros. Pongamos, vamos a quitarle este. Guardo y corro. Te queda 1 litro y después le digo, ya recargué gasolina. Mi coche punto gasolina ahora tiene 7. Cuando lo vuelva a correr, me está indicando que te quedan 6 litros de gasolina. Entonces, ya no hay hasta aquí ningún problema. ¿Qué más puedo hacer? Supongamos que voy a copiar esto. Y le voy a poner en esta parte de conducir. Y aquí le voy a poner a mi coche punto llantas igual a 8. Lo guardo y lo corro. Y me dice, voy a quitar la parte de focus para que se pueda revisar bien, que solamente tengo mi coche. Si tenemos 3 litros, tenemos 4 llantas y 4 puertas. Arranca. Quedan 2 litros, tenemos 4 llantas. Queda 1 litro, tenemos 4 llantas. Quedan 6 litros y ahora tenemos 8 llantas. Entonces, yo ya modifiqué el atributo de las llantas de mi carro. Tiene el doble de llantas. Porque pudo haber sido que se poncharon 4 y tuve que cambiarlas y las metí al maletero para lograr, para tenerlas y guardadas y después venderlas o repararlas. Lo que haya sucedido, no tuve que comprar otras 4 llantas. Es una muy extraña. Pero esa es una forma de cómo usar este tipo de clases con métodos y atributos. Entonces, si te gustó este video, dale like, coméntalo, pues si tienes alguna duda o pregunta acerca de esto, y suscríbete al canal para que me ayudes a seguir creciendo mucho más y crear más este contenido. ¿Qué nos falta por ver en la cuestión de programación de orientado a objetos? Que lo que es la herencia, herencia múltiple, multimorfismo y encapsulación. Que esos son cosas muy muy sencillas, no es tan complicado. Entonces, espérame en otra nueva entrada de video y yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.